Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos nuevamente a este espacio que denominamos en pocas palabras aquí en Canal 3. ¿Cómo les va? Ya estamos en este mes de octubre, un mes en el que recordamos distintas fechas que son para celebrar, para conmemorar. Y justamente el tema que nos convoca en esta entrevista tiene que ver con una de esas fechas tan importantes que se ha instaurado aquí en nuestra zona y, por qué no, en la provincia de Misiones. Estamos hablando del mes de la educación especial. Y hoy justamente vamos a hablar de este tema tan importante, no solo porque la discapacidad es un tema para hablar, sino porque la educación especial es esta que nos permite entender cómo todas las personas tenemos derecho a la educación y cómo es que se brinda esta educación en medio nuestro. Y para hablar de este tema tenemos como invitada una persona muy especial para nosotros también, porque es una persona que ha trabajado por muchísimos años aquí en la Escuela Especial número 8, hoy por hoy es la directora. Así que los invitamos a quedarse, a sumarse a esta propuesta y a que nos acompañen, en pocas palabras. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar de educación especial. Mencionábamos al principio que es un mes en el que se celebra, se recuerda. Ya Lili nos va a ir aclarando un poco acerca de qué es lo que se hace durante este mes desde las escuelas especiales. Ese es nuestro tema de abordaje el día de hoy, pensar en la inclusión educativa, en las personas con discapacidad, pero mirar desde los anteojos o desde los ojos de la escuela especial. Una escuela especial que se ha transformado a lo largo del tiempo, pasando por distintos paradigmas y que hoy por hoy está posicionada también desde un lugar diferente, como modalidad del sistema educativo. Así que para hablar de este tema tenemos con nosotros a la directora de la Escuela Especial número 8 de aquí de Puerto Rico. Se trata de la licenciada y profesora Liliana Toledo. Muy bienvenida. Además es docente de apoyo a la inclusión. Así que bienvenida, Liliana. Gracias por venir. Buenas noches, Carolina. Buenas noches a todos los televidentes. Es un gusto para mí compartir este momento. Bueno, Lili, pensábamos en un poco el rol y la función de la educación especial. ¿Cómo nace la educación especial y en qué momento se encuentra hoy? La educación especial hace muchísimos años, en sus comienzos, nace de una manera un poco de búsqueda de las familias, de darle un lugar de socialización. Sabemos que en un momento histórico la persona con discapacidad era una persona para ocultarse, creía que era un peligro para la comunidad. En muchas otras cuestiones era una vergüenza para la familia. Por suerte eso fue cambiando, ¿sí? Hasta llegar en un momento a la mirada médica, que era una persona con una enfermedad, con una deficiencia, que había que rehabilitar, curar, ¿sí? Prevenir, ¿sí? Hoy en día, por suerte, ya estamos en otra instancia, mucho mejor, construyendo otra instancia mucho mejor, que es la mirada social a la persona con discapacidad. Una persona con derecho, que tiene una condición, ¿sí? Que le acondiciona obviamente en su vida cotidiana, pero en el intercambio con la sociedad, con la cultura, con la comunidad. O sea que cada uno de nosotros somos en realidad responsables de la discapacidad que pueda tener o no un vecino, un ciudadano de nuestra comunidad. Me van a decir, pero ¿cómo es eso, Lili? Es decir, una persona puede salir, puede nacer con un déficit auditivo, una persona sorda, o un déficit en la vista, no vidente. Pero la discapacidad, o sea, el nivel de participación que logre esa persona en la comunidad, tiene que ver con las barreras que les pongamos o que minimicemos, ¿sí? Las barreras, cuando hablamos de barreras, enseguida nos imaginamos algo físico. También siempre pensamos en lo arquitectónico. Exactamente, que también tiene mucho que ver. Tiene que ver la parte de cartelería, la parte de rampas. Las personas que por ahí no tienen que ver con las personas con discapacidad dicen, bueno, sí, tiene que haber rampas, es lo que más conocido es. Pero ¿sabes, Caro, cuál es la barrera más difícil que tenemos que ir sorteando día a día? Es la actitudinal, los prejuicios, los miedos. ¿Sí? Los temores, a veces infundados, a veces por falta de información. Así que en eso estamos hoy en día
en este nuevo paradigma del modelo social que denominamos los que trabajamos en esto, en que todos podemos colaborar para que la persona con discapacidad tenga menos discapacidad, más oportunidad de participación en la comunidad. ¿Sabes, Lili, que me quedaba pensando cuando hablabas de cómo vemos a los sujetos con discapacidad? Y creo que eso también ha sido parte de una construcción que la hemos hecho entre todos. Pasaba de niño, ¿no? Que muchas veces no te juntes con, porque es así. Y en esto también tiene que ver mucho la escuela, ¿no? En su función social y educativa. Y en esto también la escuela se ha ido transformando, ¿no? Hablabas primero esta cuestión de poder contener a estos estudiantes, porque si están en la escuela son estudiantes, pasando quizás por otro modelo, a ver cómo lo podemos rehabilitar. ¿Dónde está parada la escuela especial hoy? Bueno, como vos decís, en un momento fue un espacio de socialización. Los alumnos, los estudiantes llegaban ya en avanzada edad. Inclusive hubo un momento histórico en la escuela que hubo adultos en un ámbito escolar. Bueno, luego también estuvo la parte de rehabilitación, de normalización, de llegar a nivelarlos en las capacidades. Y hoy en día estamos parados o queremos sumarnos, porque es una tarea compleja cambiar de paradigma, ¿no es cierto? En el paradigma de la inclusión, ¿sí? Como vos bien dijiste, la persona con discapacidad es un sujeto de derecho, ¿sí? Ya desde los derechos humanos estamos todos incluidos y hoy en día ya hay vasta normativa específica sobre los sujetos con discapacidad. Así que hoy en día ya no podemos pensar que no tenemos un marco de actuación, sobre todo las instituciones, el Estado, la comunidad activa, para conocer realmente cómo podemos valorar a la persona con discapacidad y a las capacidades que tiene, porque toda persona tiene una capacidad. En este sentido, Lili, un poco la responsabilidad que ha tenido la escuela siempre. Hablo de la escuela en líneas generales, no solo la escuela especial, sino la escuela en sus distintos niveles educativos, la ley de educación, la 206. No, 26.206. 206, ahí está, gracias. Sí, sí. Bueno, esta es la que hoy por hoy nos dice que cómo está dividido este sistema. Pero también habla o hace un apartado muy especial con respecto a la educación especial. Totalmente. Bueno, en esto que yo te mencionaba anteriormente, el paradigma de la inclusión, esta ley que, de la que estamos hablando, que no es tan importante acordarse el número, sino el espíritu. Yo creo que para los que no somos legistas, ¿no es cierto?, es importante el propósito que viene a proponernos, a invitarnos una ley. Bueno, justamente esta ley de educación invita a la inclusión educativa y a la educación inclusiva. ¿Qué quiere decir? Que la escuela es para todos. Es un derecho, ¿sí? No es una elección, es un derecho, fue una decisión de política educativa donde también la persona con discapacidad tiene derecho. Y la escuela que conocemos es la escuela que se nos viene a nuestra escuela de infancia, la primaria, bueno, algunos por ahí recuerdan más la secundaria por el tipo de vivencia, pero sabemos que hay cuatro niveles, hay educación permanente también. Entonces la educación especial en este cambio de paradigma viene a ser transversal. Venimos a trabajar con toda la educación obligatoria, ¿sí? ¿Y qué es eso trabajar transversal? ¿Qué es? ¿Qué pasamos? No, en realidad que entramos a la escuela de nivel, entramos a la escuela, primero entra el alumno con discapacidad, tiene derecho, la familia tiene derecho a inscribir a su hijo en las escuelas de nivel, pero me dicen, ¿y ahí qué hacemos? Con lo que no va a poder, con lo que necesita, ahí está la escuela especial, para junto a la comunidad educativa de la escuela de nivel, por ejemplo primario, nivel inicial, nivel secundario, formar equipos colaborativos entre docentes, entre equipos directivos, entre equipos de orientación, sí que está formado por profesionales multidisciplinarios, ¿no es cierto? Armar los apoyos necesarios para que ese alumno, estudiante, pueda avanzar. Nosotros denominamos la trayectoria educativa. Eso que se define como un camino. Pero como ese camino, habíamos dicho al comienzo, que suele tener barreras, bueno, ahí está, en un trabajo conjunto, escuela primaria, escuela especial, minimiza, corre esas barreras.
da los apoyos necesarios para que el chico avance, participe, se comunique, aprenda sobre todo. Hay cuestiones que todavía en medio de la comunidad y en medio de cada uno de nosotros hacen ruido. Algunas preguntas que uno suele escuchar y que son frecuentes. ¿En la escuela especial se enseña? ¿Qué se enseña? ¿No? Está como todavía instalado esto de que nos vamos a socializar y solamente eso. Otra de las preguntas que también generan mucha inquietud en las docentes, sobre todo. No estoy preparada para recibir a un estudiante con discapacidad. ¿Qué voy a hacer? Esto que también se menciona mucho, bueno, tengo 34 alumnos más un estudiante con discapacidad. ¿Algunas respuestas que se generen desde la educación especial a estos interrogantes? Bueno, en principio, una comunidad educativa, cualquier escuela, somos una comunidad de aprendizaje. Tenemos que pensar, ya desde que estudiamos, nos formamos como docentes, tenemos que pensar que no va a alcanzar esos 4 años de formación, que la formación es continua en la docencia. Por lo tanto, no podemos cerrar de que fuimos preparados para una u otra cosa. De todas maneras, cuando hablamos, nosotros hablamos con las colegas y realmente los colegas de los niveles están haciendo muchos esfuerzos en sumarse a esta responsabilidad que tenemos, esta corresponsabilidad que tenemos entre todos. Y uno de los caminos es la actualización, la capacitación docente, ¿sí? Porque en realidad nos formamos para educar niños o adolescentes, depende del nivel, o niños de la primera infancia, sabemos que bueno, está desde la estimulación temprana. No hablamos de niños normales, hablamos de niños que van a aprender. Y por suerte la evolución de todas las ciencias, incluida la neurociencia, fue cambiando el paradigma, la concepción sobre aprendizaje también. ¿Qué es el aprendizaje? Aparecieron las cuestiones de las inteligencias múltiples, que no todos aprendemos igual. Nos dimos cuenta que siempre fue así, que en un momento la idea fue homogeneizar, es que todos los niños aprendan lo mismo, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Bueno, hoy en día sabemos que esa diversidad que siempre estuvo, no es verdad que antes no la había. Teníamos otro propósito educativo en un momento histórico, pero siempre fuimos diversos en los gustos, en los intereses, en las formas de aprender, en los recursos que necesitamos. Solo que en un momento fue homogeneizar. Todos parejitos, entrábamos en primer grado de una manera, en séptimos teníamos que salir todos iguales. Hoy en día la sociedad se plantea que esa diversidad viene a enriquecer, ¿sí? Todo el mundo, ¿sí? Nos enriquecemos en esa diversidad y eso hoy la escuela quiere cultivar, quiere fortalecer. Entonces tenemos aulas heterogéneas y se respeta esa diversidad y se posibilita esa diversidad. Y sabemos que estrategias hay muchas. Y hay algo que ya el que elige la docencia tiene creatividad. Es una persona sumamente creativa. Y además tiene muchas ganas de crear la confianza en los alumnos, en los colegas. Son por ahí actitudes ya innatas o ya anteriores a la formación docente. Y una vez que transitamos la formación, eso se fortalece mucho más. Y después hay muchas estrategias metodológicas que tenemos que aprender. ¿Es fácil? No. Es un día a día, es algo colaborativo, es búsqueda, es investigación, ¿sí? Pero se logran grandes cosas. Hoy en día la tecnología nos ayuda mucho, aún con algunas dificultades en la accesibilidad, porque es verdad, no vamos a negar, pero también hay muchas cosas posibles. Y lo importante como comunidad educativa, que es lo que estamos haciendo todas las escuelas. Nosotros trabajamos con muchas escuelas, la verdad que estamos orgullosos con el trabajo que estamos logrando con los colegas de nivel. ¿Primaria, secundaria? Primaria, secundaria, nivel inicial. Nivel inicial. Nivel inicial. Y también articulamos mucho con la formación docente. El Instituto de Formación de la Escuela Normal 3 nos dio un lugar de coformadores que nosotros, bueno, asumimos con mucho entusiasmo. Así que también tenemos la posibilidad de conocer a muchos de nuestros futuros colegas ya en sus inicios y de transmitirle lo que hemos aprendido en estos 37 años que ya tiene la Escuela
especial número 8 de la escuela, de Puerto Rico. Puerto Rico. Se me venían algunas imágenes y me imagino que al que está en casa le pasará lo mismo, de su paso por la escuela primaria, por la escuela secundaria, por el nivel inicial, ¿no? Algunos momentos que creo que nos ha pasado a todos esto de cómo entendemos la heterogeneidad en el aula, siempre estuvo, vos lo decías. Ahora, no siempre se preparó al docente para poder ver esa heterogeneidad. Y bueno, nos ha pasado a todos los castigos por no entender algún tema en particular, quedarnos sin recreo. Creo que a todos les ha pasado. Hoy es distinta la mirada, pero también es una mirada que tiene que provocar algo en el otro, ¿no? Provocar ese cambio. Y ahí uno hace hincapié por ahí en la formación docente. Hay autores que hablan o mencionan de que la formación docente en realidad inicia en el nivel inicial. Ya cuando vamos a la escuela nos vamos formando como docentes hasta que finalmente decidimos serlo, ¿no? ¿Cómo son los docentes hoy? ¿O qué características tendrían que tener estos docentes? Hablamos de docentes en general. Bueno, un docente tiene que ser sumamente profesional, ¿sí? En un momento decíamos que la docencia era algo para profesional, ¿sí? Pensábamos, bueno, no puedo formarme en una profesión, no puedo ser un médico, no puedo ser un abogado, bueno, voy a ser por lo menos maestra. Bueno, eso hemos descubierto, ya está totalmente demostrado que es una carrera profesional de mucho estudio, de mucha investigación, de mucho esfuerzo, de mucho debate. Es una carrera social, por lo tanto nosotros tenemos que ser los primeros en debatir los temas trascendentales sociales, poder dialogarlos, es muy dialógica. Sí, es con el otro, no es en soledad. Ya no funciona cada maestro con su librito. Tenemos que ser equipos de trabajo, ¿sí? Donde haya debate, consenso, también disenso. Tenemos que ser estrategas, muy con muchas proyecciones, recursivos, ¿sí? Debemos ser primero aprendices. Para ser buenos docentes tenemos que ser aprendices. Todos los días tenemos que tener el objetivo de aprender algo nuevo. Desde aprender a usar un nuevo recurso, tecnológico o no, un nuevo entorno, tecnológico o no. Las teorías, ¿sí? Las teorías, tramitarlas, transitarlas, decodificarlas, para traducirlas en propósitos a nuestra institución, porque a veces decimos, bueno, los teóricos escriben desde los escritorios, desde los libros, pero por eso nosotros mismos tenemos que producir teoría. Los que estamos en el campo tenemos que poder transmitir esa experiencia, sistematizar nuestras experiencias. Y en todas esas cuestiones y muchas más que seguramente podríamos seguir enumerando, la docencia está trabajando. También hay barreras, sí, muchas. Hay miedos, sí, muchos. Falta recursos, sí, muchos. Pero estamos dando el primer paso, luego viene el segundo y la verdad que hay muy buenos logros. Lili, está interesante. Yo te invito a hacer una breve pausa y después de la pausa vamos a hablar un poco del edificio nuevo, porque una institución también es un edificio, son personas pero es un edificio también, y vamos a hablar cómo están encarando el trabajo en medio de este año tan, tan particular. Así que los invitamos a ustedes también a una pausa y volvemos enseguida. Nosotros continuamos aquí en pocas palabras con nuestra invitada hoy, la licenciada Liliana Toledo, es directora de la Escuela Especial número 8, también es docente de apoyo a la inclusión y nos vino a contar justamente en este mes de la educación especial cuáles son los desafíos que tiene esta educación el día de hoy y cómo atraviesa todo el sistema educativo para educar y para seguir apoyando a las distintas escuelas también. Liliana, un año muy particular. Con un edificio a punto de inaugurarse en medio de la pandemia, ¿cómo están trabajando? Es así, Caro. Nosotros estamos muy expectantes de poder mudarnos a nuestro nuevo edificio, pero sin embargo, como vos lo decís, tuvimos que modificar nuestro proyecto educativo para el presente año. Surgió un proyecto denominado La Escuela Más Allá de la Escuela,
justamente pensando en cómo continuar la trayectoria, el proceso de enseñanza y aprendizaje, no estando en el establecimiento. Un aliado fue la familia. Nosotros siempre hemos tenido como propósito el trabajo muy cercano, sumando a las familias, y eso ha sido lo que ha fortalecido el trabajo a distancia, ¿sí? Que nosotros también en un momento pensamos mucho que tampoco es una educación a distancia. No podemos hablar de educación a distancia en sujetos con discapacidad por justamente los apoyos que hablamos. Nosotros hablamos de educación en emergencia. Y como tal se fue construyendo, ¿sí? Paso a paso, día a día, deconstruyendo todas las estructuras que teníamos ya pensadas, como es el bimestre, como son los tiempos escolares, el espacio escolar, ¿sí? De todas maneras, la propuesta siempre estuvo centrada en las competencias, en las capacidades, en seguir aprendiendo, mediados por las familias. Así que la orientación a las familias también ha sido un trabajo muy fuerte en lo que hemos iniciado y continuado los docentes. Y bien, esto también, la educación emocional ha sido importante. Siempre se tuvo en cuenta, pero quizás ahora se aflora un poco más ante esta situación. Totalmente de acuerdo, sí, fue un eje fundamental. Nosotros hablábamos de preparar el hogar para una situación escolar, que tiene que ver con la convivencia. La convivencia cambia mucho y que tiene que ver mucho con esto que vos decís, las emociones. Sabemos que hay una ley de educación emocional, sabemos que está el programa de educación sexual integral, que son transversales también a los contenidos, así que fue muy importante trabajar estas cuestiones. Aprovechamos este tiempo que nos queda, Lili, si querés darle un mensaje a las familias en general. Totalmente. Primero agradecerles el esfuerzo, el entusiasmo, comprenderlos, decirles que la escuela es un lugar de escucha, que ellos tienen que poder transmitirnos todo lo que necesiten, pedirnos ayuda. Este año fue especial para todos, aún con los docentes, aún para las docentes, que a su vez también tenemos familias. Todos estamos viviendo esta pandemia de una manera muy excepcional. Nadie estaba preparado, no teníamos proyectado que nos suceda eso en este año. Teníamos otros planes y por eso lo tenemos que hacer juntos. Felicitarlos, animarlos a que queda un último tirón, ¿sí? Que no sabemos si podamos encontrarnos. Todos tenemos la esperanza, la expectativa de encontrarnos, pero si no lo podemos hacer en la escuela, sigamos haciéndolo en el medio que hayamos encontrado. Cada escuela encontró el medio. No bajemos los brazos, no digamos el año ya se perdió, ya estoy cansado. Quizás puedan estar cansados y está bien que lo estén, pero hay que seguir animándose, mirando los logros que ya hemos tenido y seguir presentando las tareas, seguir contestando a la MAE, ¿sí? Eso es muy, muy importante. En el caso de ustedes, Lili, ¿cuál fue el recurso más usado por las familias, por ustedes también? Y bueno, el más usado fue el grupo de WhatsApp y la comunicación también personalizada, ¿sí? El audio, la videollamada, la llamada, ¿sí? Con mucha flexibilidad de tiempo, uno tampoco no se cierra que el turno mañana de 7:30, ese tipo de cosas, flexibilidad, disponibilidad hacia las familias, y la familia también ha demostrado mucha disponibilidad. Liliana, gracias por esta charla. Te agradecemos mucho, creo que hemos aprendido un montón y el tema sigue como para mucho más, pero este es el tiempo que tenemos y ha sido óptimo porque, bueno, como te decía, pudimos aprender y mucho. A todos ustedes les queremos agradecer por haber estado ahí, como siempre, en esta propuesta que tenemos aquí en Canal 3. En el programa de hoy nos dedicamos a hablar de la educación especial y puntualmente cómo está trabajando la escuela especial número 8. Hicimos un recorrido desde sus comienzos, repasando un poco algunos paradigmas y cómo y de qué manera se está desarrollando la educación desde esta modalidad de educación. Así que a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo encuentro, en pocas palabras.